Hola a todos amigos, buenos días. Les quiero plantear la siguiente situación. En pasados días de la universidad nos llevaron a una salida académica a Sandals. Sandals es un resort muy conocido en el Caribe porque son resorts todo incluido. Y nos llevaron para ver el tema de sostenibilidad. Es un poco complejo entender sus políticas de sostenibilidad, ya que para arrancar el proyecto fue necesario devastar un pedacito de bosque de la isla. Una isla que, por cierto, cuenta con muy pocas reservas naturales. Infortunadamente se dio el aval y se creó el hotel con la principal justificación de que el hotel iba a generar empleo. Y así fue. Generó empleo. En este momento genera 1.400 empleos. 1.400. Que para el gobierno de Barbados, pues es altísimo. Y para cualquier municipio, departamento, ciudad, sería muchísimo también si este fuera en Colombia. Pero sus prácticas dejan mucho que desear. Sin embargo, ellos e incluso el gobierno justifica su acción porque son 1.400 personas que pueden llevar comida a su casa. Así que dejo el tema y quiero que comenten, que me escriban, que debatamos un poco sobre el tema de sostenibilidad y si realmente se justifica sacrificar un pedazo de bosque por la generación de empleos o no, o cómo pudiéramos, o cómo se pudiera en un proyecto de estos mitigar el impacto ambiental y sociocultural, que en este caso son los más afectados. Así que espero sus comentarios.